Señores, señores, ahí les va el resultado de la rete. Contra Parejita, ganó Combe. Contra Moy Muñoz, ganó Combo. Contra Facundo, ganó Facundi. Versus Daniel Sose, ganó Combo. Ahí están, señores, los resultados de la rete. Aficionados que viven y aman los retos futboleros de Combo y La Lata. Ahí tenemos a los retadores. Ricardo me dijo, pues no dijo Nede. Al Mau Nieto, que sí pasó el antidoping. Torres Román y su voz privilegiada. Slobotsky, listo para la cotorriza. Y por parte del equipo de Combo y La Lata, Manu Negrete y su sangre futbolera. Sushodon, tratando de imitar a un futbolista. Wanda, exfutbolista de Disney. Y Alex Montiel, del cine al fútbol. Todos listos para divertirte y sacar el mejor tiro y la mejor sonrisa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta. El día de hoy va a estar de agasajo y súper divertido, porque tenemos a cuatro de los mejores estandoperos de este pinche país. Yo soy cantante, pero... Y un cantante. Representando al equipo rival, a los retadores, dos de los podcast más exitosos, podríamos decir los dos más exitosos del mundo. Yo creo que sí. Del mundo. A comenzar con el buen Slobotsky. Sí, venimos a retar, venimos con toda la actitud y venimos... todos descoordinados y sin playeras iguales. Les presento a mi reta. Aquí a mi derecha tengo nada más y nada menos que cantante de Matiz, una voz celestial y alguien sumamente cagado, co-conductor del frasco, con ustedes, Román Torres. Hola. Hola a todos, gracias. El aplauso estuvo leve, tibio, pero... Pero post-po se va a escuchar. Sí, le meten. Nada, pues ya estoy sudando. Sí. Solo de subir a la cancha ya la dimos. Al lado de Román no se veía, pero ya se ve. Está con nosotros un gran comediante, conductor de televisión, una buena persona y está vivo. Y él hace experimentos. Mau Nieto. Y hace experimentos. Ya decir que estoy vivo ya es la ganancia, ¿no? De mi carrera. Ya ganamos el partido. No prometo nada, pero me voy a esforzar por ustedes. Y el último, nada más y nada menos, que mi mejor amigo, co-conductor de La Cotorrisa. ¿Quién es? Con ustedes, Ricardo Pérez. Yeah, yo parecía ser... porque nadie... Es que no te ubicaban, Ricardo. Decía promesa, pero concentraron que tengo 26, pues ya se dieron cuenta que físicamente todo aparenta que me va a reventar la rodilla. Déjame, te presento a mi equipo rival. Tenemos al buen Manu Negrete con el número 005. ¿Cómo estás, Manu? Bien, bien, listos para dar todo en la cancha. Te ven como los de Space Jam cuando ya crecieron, ¿no? Otro así de verga. Tenemos a Violín, también conocido como Juan da Penagos, con el número 3. ¡Yeah! Eso, carajo, muy bien, me gusta. Lo recuerdan en series de Disney XD y en Instagram. ¿Eres famoso? Es el de Juego de Gemelas. Intento. Intento, estoy... Nuestro Ricardo Pérez, no lo molestes. Justamente mi personaje se llamaba Ricardo Flores, así que algo somos tan... Ah, mira. Y finalmente un gordo arrepentido, Shushodom. Soy el Román de ese equipo, bueno, mamen. Ahí vamos, yo feliz, güey, la cotorriza, güey. Déjenme decir, advertirles desde el principio, el equipo perdedor se postrará en la portería y recibirán un cañonazo. Tenemos desventaja. ¿Por qué? Tú eres el que menos desventaja tiene, güey. Sí. Está imposible darte. Está más difícil darle al aro, güey. Está difícil darle al aro. O sea, yo por eso no juego paintball, güey. O sea, me dan todo. Creen que es un escenario, ¿no? Es como, se esconde detrás de mí. Tiro al ángulo. Valor, un punto. Ya apostamos que es estrellazo. Sí. Estrellazo al final. No mames. ¿Quieres apostar algo más? ¿Como la barba? No, cállate. Cállate las yo pensé que tenías huevos. Si fuera concurso de comer con pizza, sí. Pero esto sí no. Compañero, pendejo. Venga, Ricardo. ¡Venga, Ricardo! ¡Rómpele a su madre! ¡Quítate los lentes, mamón! ¡Venga! ¡No! Así. ¡Ay, güey! Es como cuando Silvestre Stallone se da la vuelta en la gorra. No, póntelos. Shusho, venga, Shusho. Shusha, este güey tiene como muy flacas las piernas, ¿no? Para su cuerpo de arriba. Sí. ¡Estuvo mejor, Ricardo! Duelo de nuestros co-conductores. Duelo de conductores. Vamos a tener que motivarlo. Mira cómo está. ¡Si tuviera pelos, güey! Y... Más o menos. Mau Nieto está... calentando, está estirando. Oye, Mau, ¿cómo va tu estiramiento? ¿Qué? Hazte cuenta que tiene peluche en el estuche. ¿Hay puntos por proximidad?
No. Ok. Venga, Chucho. Hay puntos por papá. ¡Venga, cabrón! ¡Hoy! Los dos lo están cagando, güey. ¿Sí? ¿Sí? Eso es un hecho. Pero tengo más esperanzas. Sí. Va el tercero. Ay, aparte me va contra Alex. Míralo, míralo. ¡Uy! ¡Medio punto! Yo te lo doy. Ahí va el turno de Xuxo para demostrar que es mejor co-conductor. ¡Ay! ¡Lo cagó! Mau por atrás sí parece un chavito de patilla sudada, de reta de Foot 7 en Naucalpan. Cuando ves los tenis dices, madres, güey, se le olvidó la patineta. No estuvo mal, buen primer tiro, Mau, venga. La forma de agarrar, venga. El campo, se ve quién es dragón, este güey sí cascareaba. Oye, pero para el culito nada más por mamón o porque sí tienes... A ver si es cierto. ¡Mano! ¡Ay, man! ¡Venga, Mau! ¡Échale, chamaquito! ¡Uy, güey! No, te fuiste muy derecha, güey. Cada vez tengo menos esperanza en mi equipo, güey. Mira, Manu, mira. Mira nomás. Era para el rato, man. Esta, grábale que este va sin lente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, cabrón! Usar sus técnicas. Me siento en el Mundial Corea-Japón. ¡Oiso! ¡Quería que hacemos aquí! Manu va a ser la de Milhouse, mira. ¿Qué? ¿Cómo quedaron en su último partido? Ganamos. ¡Muy bien, Manu! ¡Bueno! ¡Bien! ¿Te estás divirtiendo, Manu? ¡Eso es lo que importa! ¡Póntelos! ¡Es mejor Nickelodeon! Te voy a decir, tenemos poca fe, pero Román se rumora que le pega duro. Dicen que le pega cabrón a los tacos. Dice, güey, que no lo has visto jugar y que ya decidiste que va a ser defensa. Sí. O portero. Venga, Román. Román tiene unas piernas mamadísimas, güey. Más de trompo al pastor, ve nomás. Tiene unas piernas mamadísimas, güey. Pero depiladas los dos, ¿ya lo vieron? ¿Por qué te depila las piernas, Román? ¿Neta? ¿Ni uno solo? Enséñale los huevos, güey, para que vea que... Venga, Román. Ahí va el tiro de Juan. Ahí va nuestro primer tiro. ¡Ojo! No mames. Casi le da el tripié, güey. Ya están aplicando la de mamador de... No, es que yo con ese balón... El típico cabrón que va al boliche y dice, es que yo con la de 14. Y ahí lo ves que se tropieza con la bola, por Dios. Los balones. Cállate, los hocico. Me pasaba el Guitar Hero de, es que esta es la calibraron culero. Típico. Es que las de maquinitas son más pesadas, güey. Es que el botón como que ya le echaste mecos, güey. Venga. Venga, Román. Rápido, métele un grasito. Hay un muy buen desayuno si la metes, güey. Ay. Parece que muchos todo. Estuvieron tirando mierda. Todo va a recaer. En la pierna privilegiada de Slobo. ¿Tú crees que Juana? Esto se debe a que el frasco es menos chido que la cotorriza? Poco sí. Qué padrísimo es el frasco, ya llegó Mau. ¿Vas, Juana? Ay, no, qué feo la gente que se emborracha para hacer contenido, Slobo. No, qué feo. No. El contenido que vale la pena es el que la gente no ve, pero hace conciencia. Si no te ríes, ahí es. Si no te ríes, donde no te ríes, ahí estamos. No. Ya no, otro TikTok, ya no. Eso ya no está bien, güey. Eso ya fue la yugular. ¿Qué tal que si te llueve un vergazo en el momento en el que menos te lo esperas, güey? Sí, a ver, si tuvimos que pasar jamón delgadito en el putazos, sí me rompe mi madre, Héctor Leal. Si algo sigue haciendo ese ejercicio. Venga, Román. Matízala, Román, matízala. Venga. Con toques de amor. ¡Uy! Después de venga. 6 partidos con otras personas. ¡Uy! Uy, esa casi rompe una ventana. Pensé que el lechuga ya se había ido. Lechugol. Vamos a ver, mira, empieza ya desde el pants y que se ve que no es talla M, ya desde ahí podemos ver, mira, ve la pose, ve nada más. Está como muy apretado de todos lados. Estas son tetas, güey, está ya en el culo. Está como muy apretado y no hay espacio, güey, para el movimiento. La chichi también está muy apretada. Sí trae ropa de morra buenísima del gimnasio. Se vale usar L, Slobo, se vale usar L. Viene el duelo de tamalitos mal envueltos. ¡Tira mi Slobo! ¡Ahí cerca la vale!
Ahí va el tamal de verde. ¡Tira! ¡Uy! Se le salió la carnita. Pero viene Slobotsky. Viene con todo, se perfila. ¡Va a tirar! ¡Vámonos! Igual de güey. Pero bueno, viene la decisiva. Se coloca como flash. ¡Le tira! ¡Ay! ¡No mames! ¡Casi! Hasta yo quería que entrara. Le pegó cabrón. No mames, le pega bien el don, ¿eh? Oye, güey, juega de huevos tu papá, güey. No mames, pinche. Siento que es de esos comerciales en los que se quita la máscara y es un jugador profesional, güey. Último tiro del tamal de verde. Se perfila. ¡Va a tirar! ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! ¡La cagó! Tiro al travesaño. Valor, un punto. ¿Quién trajo los sándwiches, güey? ¿Quién trajo los sándwiches al chile, güey? Ahorita al final. Ya siento el aquí pegarse la servilleta en mi paladar, güey. ¡Mau! ¡Venga, Mau! Sí le envidio un chingo su cuerpo de mí. ¡Travesaño! Mau supera el que se lleva esos galanos a la cáscara. De primaria, el cabrón, güey. Como que no se terminó de desarrollar, ¿no? Yo creo que Mau cualquiera de una de nuestras chichis. ¿Alguna vez lo has cargado así como en una peda, así como? No, he querido, pero no se deja, es como Margarito. Hemos cargado pomos más. Se encabrona, güey. Se encabrona. Se encabrona y tira putacitos. Ay, ¿te encabronas y te cargan? Venga, Mau. Segunda oportunidad. Me mama que sus tenis prenden lucecitas. Ve. Sí. Chicle. Trae sus bubble gummers, güey. Le mandaron a hacer su bigotito. Venga, Mau. Pero desde los 4 tiene aumento del 28. Ahí va el turno de Juan Davision, que no trae zapatos de niño, pero le pega como niño. ¡San Bombacite! Todas esas burlas que te hicieron en la primaria, transmítelas en este tiro. Mira, ¡uy! Si le hubiera pegado desde más atrás. El último de Juan. El truco está en apuntarle al tinaco para que le dé al poste. ¡Uy! ¿Sí o no? ¿Escuchaste mi truco, un sí o punto, no? Un punto, güey. Claro. Un punto, güey. Muy bien, muy bien. ¡No mames, Mau! Venga, Monty, ¿Cómo es su canal? Este es el tuyo, Monty. Va el 2. Va el 2. ¡Grábale! ¡Ah! Va Román. Va a ser Román. Va a ser un tiro romántico, pero. ¡Román! Güey, si le dicen dieta, verduras, lo confundes, güey. Venga, cabrón. Román, esas piernas están mamadísimas. Ahora, yo lo que no entiendo. No mames. ¡Ay! Sí. Yo no entiendo por qué Shusha no puede ser un gordo normal y tener las piernas gordas como su cuerpo, güey. Porque tengo gorda la verga. Te decía. ¿Qué es esto? No, él no está gordo, está pachoncito. Sí, somos pachoncitos. Sí, güey. Somos de cuerpo estrecho. Pero es que mira, Román se ve gordito estético. No, pero es que Román sí. Estético. Porque además Román se ve precioso, porque además Román es muy guapo. ¡Uy! No, tristísimo, tristísimo. No, ¡venga, Román! Si le echas piña a las piernas de Román, güey, si es un trompo de pastor. No puedo dejar de ver sus piernas, están mamadísimas. Están mamadísimas. Todo mi torso es una de sus. Sí. ¡No! ¡Eso! ¡Eso, chingado! ¡Eso! Revívelo así, álzalo, güey. No, es Monty. Estoy encabronado, vea cómo tiro. Vamos a destapar ese frasco, Román. Venga. Exacto, piénsalo, analízalo. Risas, vamos. Tú puedes, que no te. No vale lo que está haciendo Alex, ¿eh? Puntos ahí menos. Te vamos a quitar un punto. Yo nada más digo, güey. Nah, ya ves. ¡Oy! ¿Ves? Ya tenemos un punto. Lo hiciste desconfiar. Mira, de atrás se ven como hermanos, güey. Mira, Chucho y yo tenemos el Mundial de Rusia en nuestras manos. Hazlo por el Chucky Lozano, papá. El Chucky Lozano. Qué buen pedo que así le seguiste. Hubiera estado muy culero. Eso en edición tú lo hubieras hecho muy bien feo. Güey, al parecer le van a pegar los dos al mismo tiempo. ¡Chao, Stabby! ¡Burro! Duelo de gorras. Tenemos nuestra arma secreta. Aparte está estrenando tatuajes, güey. Cuidado.
Poder de Majin Buu. ¡Ay, cabrón! Las sin ganas con la que le pega, el desdén me gusta. Es como... a la verga. Mira, cabrón. El desdén, el no me importa, no me importa, pero sí quiero ganar a la vez. Venga, macarroni. Ay, cabrón. Demasiado desdén. Cuando hablas de alguien... Tiene patitas como de los comerciales de palito de pan. De palito de pan quería jugar fútbol. Oigan, si nosotros ganamos... Slobo y Mao se rasuran, ¿no? Se quitan el mostacho y la barba. Sí, por favor. No mames, güey. ¿Tienes cola? Si vieras las piernas de Shusho así nada más por atrás, ya dirías que es un güey que pesa como 25 kilos. ¿Qué festeja, güey? ¿Qué festeja? Shusho Lozano. Richie Pérez. ¡Ay! Ah, no, no, no te gusta. Más corriente no que su apellido, fútbol, vale no, madre. Wey. Ey, va Manu, va Manu. Foco en Manu, mírala. ¡Mírala nada más! Ahora sí. ¿Para qué es eso? Pues para mamar, ¿no? Igual, la de Cuauhtémoc. Cuidado, vale, le va a tirar a Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc. Ricardo Blanco. Se va a ¿cuándo que se cae, güey? ¡Se cae! ¡No mames! No mames, estuvo de la verga, güey. Sí, ¡bien, Ricardo! ¡Bien, amigo! ¿Te miras que cada vez que grabamos nos vamos siguiendo a la sombra? Sí. Depende de dónde sí, esté. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya acabamos en el baño de Alex y no mames. La cocina. ¿Cómo van? McDonald's, sí. ¡No, cabrón, güey! Venga, Manu. Mira, Manu. Trae lentes, ya valieron madre, pendejos. ¡Ay, cabrón! Nos vamos 1-1, ya no sé. El intento estuvo tremendo, pero se fue a la mierda, señor, no logró nada. Tremendo mojón que acaba de aventarse un tiro de loco y acabó siendo una tremenda mierda, como toda la carrera. No, es cierto, ya, Dios. No, 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 yo no voy a hacer esos chistes. ¿De quién? Yo no voy a hacer esos chistes. Yo no hago esos chistes, yo soy buena persona. Viene el tiro de Ricardo, me dijo que la iba a cagar. No, güey. No, 50, wey. ¿No? O sea, yo le hice de la verga. Pero si ves los puntos, lo hizo igual. Estoy impresionando a mi chica. Estoy impresionando a su chica. ¡Ole! ¡Oh! ¡Mira lo que te estás llevando, ¡Slobo! ¡Slobo! Por favor, díganos sus impresiones. No, bueno, es que eso fue impresionante, alucinante, exquisito. Gracias. ¿Viste lo que te estás llevando a tu casa? No, bueno, es que ni lo creo. ¿Todo eso te vas a cenar? ¿Por 50 pesos? Uy, no. Va, dice Slobo, no empiecen con esas cosas, oigan. Estamos haciendo algo sano. Tiro al aro giratorio. Valor, 2 puntos. ¡Niños, chingados! Yo le estoy poniendo atención, profe. Niño. Valor, 2 puntos. Siempre me regañan a mí. Ya. Ya. Ahora va el patrón de todos. ¿El patrón va a empezar? Hace el primer tiro de una tremenda mierda que acaba de lanzar. Bueno, es que también los tenis no le ayudan para nada. Le pedí a Alex que le tocara contra mí, ya que yo estoy jugando, ya que evidentemente soy el peor y le va a doler el triple perder contra el más culero de todos. A ver, Ricardo, a ver si es cierto. ¡Oh! ¡Uy, cabrón! ¿Picaste el ego? ¿Qué pasó, lo siento. Güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No, nada. ¿Vas bien, güey? Cabrón. Píquenle su ego. Ay, nomás, güey. Lo puse bien nervioso, güey. No mames, güey. Claro, güey. Claro. Miren, hasta con micrófono. Les voy a ir narrando cómo le duele el ego aquí el señor. Miren, nada más. Ahorita que yo me encamine, haga este tiro. ¡Y vámonos! ¡Ay! ¿A qué hora le pegas al poste, güey? Cuando aparte, no era la dinámica. Aparte me pegué con el micrófono en la boca. ¿Cuántos tiros le quedan al patrón? Ya nada más el último, al patrón. El último. Mira, güey. Idiota. Bueno, es que le falta control de su vida, anda mal la relación, sus sí, hijos. Sí, tiene una bailarina en la cabeza horrenda. Horrenda. Que, más que el sudor, parece que trae como... Pero son lunares, ¿no? Son lunares. Sí. Son dos moscas pegadas en la nuca, ¿no? Es como un condón mal puesto, ¿verdad? Sí. Ay. Ahora eres chileno. Y ahora viene el Carlos Pérez, que va a ser un tren impresionante. Y ahí está, y se prepara ahí. ¿Cachai que ahora tiene?
Vallero. Parece que ahora le va a hacer un tiro tremendo, pero se está poniendo, ¿cierto? Ahora el patrón le dice, no, que no lo haga, pues, ¿cómo no? Déjelo hacerlo. ¡Ay! No miré. Y ahorita va a llegar Charina a ponerle bronceador aquí. Ponte tu bloqueador. Llega Charina a cargarlo así. Y una naranja. Ahí va. Bueno, vamos adelante. Lobo que. Se le ve su culito, ¿no? Sí, apretadito. Tiene como que abajo como caquita, que le, como ¿no? que le sobró tela. Sí. O le sobró tela o le faltó nalga. No sé todavía. O sí. ¿Qué? O son los jeans de tu novia, güey. Cuerpo hermoso. No, man. Estaba buscando dónde meterle monedas ese güey. Es que te contagia. Ah, ya salieron a jugar los del salón técnico. Vengas, Lobby. ¡Ay, tatuado! Tatuaje de Simba. No. Y estrellita de Mario Bros. No, estrellita de otra madre. Por ahí decía que estás un cabrón, ¿no? ¿Voy a sacar a mi chofer? Por ahí decía. Que el lobo entre más se tatúa, más ternura da. Sí, sí, güey, güey. Venga, a ver. Un meme de un bebé chingue. Ay, velo, sí. Carcelero. Todo pendejo. Oye, ¿qué se siente que te inspiraste en la barba de Héctor Leal para la tuya, güey? Ya lo borró, güey. No, no, no. Es una persona que admiro, gracias a este lobo. Exacto, güey. Aquí rende bien. Me encanta que los del salón técnico ponen su balón más adelante que el árbol. Porque no le están pudiendo dar de atrás. Ahí va nuestro primer, nuestro segundo puntito, el 2, güey. Ya. Juanda, este es tuyo, brother. Ánimo. Ahí va. ¡Bien! ¡Bien, es lobo! ¡Es lobo! ¡El patas abiertas! ¡Es lobo! ¡Ay, güey! ¡Mátalo! ¡Y cabrón! ¡Ay, güey! Por favor, échate un close otra vez a sus chamorros. Es impresionante. Beso. Ganaría el físico-culturismo de los chamorros. Mira nada más, Román. ¡Uy, casi! Es un tiro al centro, dicen por ahí nada más. Así de sencillo. Ve lo sencillo, Manu. Es un tiro al centro. Mira nada más. ¡Ahí está! Yo la vi adentro. Vamos para la Phantom. El hambre de Romane, pero de comerse unos taques. Dale, Manu. Venga, papi. ¡Oh! ¡Qué tremenda mierda! Chucho, ya, güey. Deja de mamar. Tiempo del mundo, pero... Oye, no, pero eres el travieso. El travieso. Ahí está, le va a pegar Román, güey. Él está pegando Román, le está pegando. Ahí está. No se puede, güey, no se puede. También. ¡Tira, tira, tira, guarde, Carlitos! ¡Tira, güey, tira, guarde, Carlitos! ¡Tira, güey, le dio guarde, Carlitos! Es Chávez. ¡Véngale, recio, hijo de su puta madre, güey! ¡Uy! No, Chucho, yo quiero que narres esto como Homero Simpson. A ver, viene este hombre, el niño con bigote. Vamos a darle, mostrando. Bueno, que traemos la misma pierna, ¿eh? El pedo es la gordura de Chucho. ¡A la vértebra! Mira cómo se para. Todo el estilo de Marge Simpson. Agárralo como Marge Simpson. A ver, no, mi voz normal, güey. A ver, ahora lo va a tirar. Venga, ¿estás listo? ¡Homero! Antes, te lo voy a narrar como Radames de Jesús. A ver, ándale. Mueve la nalguita, papá. Ándale, eso, hija. ¡Eso, güey, show! Si vieran dos Radameses narrando. ¡No, lo que pasa! Este güey ya vive. ¡Qué culazo nada más! ¡Es show, güey! ¡Es show! ¡Es show! Pero ve cómo le aplaude, hombre. Ajá. Sí, si la metes, te la meto. ¡Es show, es show! ¡Chiste, papá! ¡Estamos en el Casasora, güey! ¡Casasora! ¡Mátalo, Chucho! ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! Permíteme. Ah, es más, voy a narrar. Ahí donde está girando, aprovecho para hacer esto. ¡Oh! ¡Entró! ¡Puta! En la Condesa. Ajá. Y hace un ceviche increíble. ¡Uy! ¡Cerquita!
Mauricio, Mauricio. Estoy de acuerdo. Mauricio la tiene. Uy, por el todo. Presume sus piernotas. Ay, mi amor. Ay, güey, parece antebrazo de bebé. Me encanta tu cachetero. Mira, ay, mamá, ya no, se puso mamá. Pañal el bebé. ¿Un huevo o una estría? Tírale, niña. Su pañalito cagado. Nada, nada. Ah, va, chuchoncito. Con este nos vamos al cielo, güey. ¡Échale, chuchoncito! ¡Tú estás haciendo mi pesote! ¡Prótesis, pendejo, prótesis! ¡Ahí te va! ¡Penetración, carajo! ¡Chica madre! Güey, si la metía se iba a ver como un puto crack. Siguiente reto, último reto. Ya va a ser un rally en los juegos de tu hijo, güey, no mames. Dos elementos. Para mí sí sería un reto, pendejo, no mames. Nada más subirse a columpio, güey, su pedo. Golpea al peluche. Valor, un punto. Peluche pequeño, 2 puntos. ¿Ya vieron los peluches? Vimos los peluches. Los dos grandes, los dos naranjas, cuestan... Cuestan 30 varos. Acabando el programa, se lo pueden llevar. Valen 2 puntos. No, ya no está vendiendo peluches. Tengo que ver cómo le hago. Se puso nervioso. Lo está desconcentrando, güey. ¡Ay, mira! ¡Ay! Venga, venga, Mauca. ¡Mauca! ¡Ay! ¡Si era mi niño muñeco! ¡Quite! ¡Ah, espérate, güey! ¡Te estoy incomodando el que balón! ¡Que te quite! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bien, güey! ¡Venga, Mau! ¡Aquí viene el truco! Me encanta que el que más sale volando es Mau. Y él metió el vergazo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah, ¡oh, sí! ¡Sí, ¿sí le pegó! ¡Sí, sí le pegó! ¡Sí le dio, güey! ¡Sí le dio, güey! ¡Sí le dio! ¡Güey, sí le dio! ¡No, sí le dio! Güey, se movió por el travesaño, pinche tramposo. ¡Sí le dio! ¡No! ¡Quiero mi escorpión al volante solo! ¡Sí, sí le dio! Sí. ¡Sí! ¡Esto, chingado! ¡Sí le dio! ¡Esto! ¡A huevo! Ya la cagaste, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! Te limpias con toallita, ¿va? No está amarrando. Venga, venga, Román, ya. Rompe con esto. Dale al Baymax para asegurar. ¡Ay! ¡No le gustó! Venga, Rumi. ¡La Román! ¡Uy! Próximamente la mole aquí va a estar. ¡Uy! Así se despide Chucho. ¡Un aplauso para Chucho! Es lo que es último video en este canal. ¡Ay, Caldrón! Iba a ser Slobo dándole a Baymax. Quiero que lo veas. Ya lo canté, ya lo anuncié. Ya lo cantó. Va a suceder porque lo decreté. O sea, ¿quieres decir que Ricardo va a valer madre y todo el pinche reto? Un poco así. Muy bien. Hasta ahora lo sabes. Venga, Juan Dale. Yo por eso lo traje. Eso, mi amor. Eso, gordo precioso. Muy bien. Y a Ricardo también. Venga, Ricardo, ve cómo se te puso ya. Está más joven que nunca, güey. Hazlo por Sofía. ¡Ay! ¡Hijo de la puta! Tu santo patrono, Slobotsky, dijo que le iba a pegar al Baymax. Que le pegue a lo que sea, güey. Que le pegue a lo que sea. Estamos aquí con el MVP del partido hasta ahora. La gente nunca confía en los gordos, pero yo estoy respondiendo por todos. Tú has hecho los 3 puntos de tu equipo. Así es. Y haría más, pero vi una... Se me acabaron las oportunidades. Ya me cansé, número uno, estoy viendo estrellas. ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lleva la verga! Slobo, neta, güey. Neta, güey. Pero ya neta, güey. Neta, güey.
Venga, Manu, termina de matarnos. Está bien culero que el que más hizo por el equipo es el que más fácil está darle en los cañonazos, güey. No me deberían de poner, güey, porque yo hice todo por el equipo, güey. Yo debería cañonar. No quedó. Güey, en mí no quedó. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, fue un placer. La verdad es que no lo hicimos tan mal. Román hizo todo. De hecho, o sea, ustedes sí lo hicieron muy mal, Román muy bien. Yo llegué por mi parte y aparte, entonces es como, güey, yo hice todo literal, yo traje todo. Lo que sí podemos decir es que sería injusto que él esté en los tiros porque él hizo todos los puntos, yo sugiero. Me rifo por Román. Nosotros tres lo hicimos de la verga. Fuerza Román. Muchachos, Ricardo, gracias. No, pues gracias a ti, yo me siento mal, el Don hasta vino a ver la reta para ver si otra vez lo metían, güey. Y yo dije, por lo menos si juego bien no me voy a sentir mal. Saludos. Pudo haber jugado José Luis en mi lugar, tal vez hubiera hecho la diferencia, pero pues bueno, nos la pasamos cagado, ¿no? Tienes que decir algo. Yo sé que ante los ojos del público lo hice muy mal, pero honestamente, para mí fue satisfactorio. Yo lo hice bien, me aplaudo, me abrazo, me divertí mucho. Sería un triunfo para todos nosotros, con que no se cancelen antes de este video, a toda que no tengan que bajar, por favor. No, bueno, yo ya, por eso ya no subo nada. Muchas gracias a los de Verde. Gracias, muchas gracias, Manu. Feliz de mi puntito. ¡Vamos al castigo! La gente va a estar bien inconforme por esto, ¿eh? Viene Pepe. Tú, ¿cómo te llamas? ¡Ay, póngase, papito! ¡Póngase, por pendejo! Me siento bien mal por mi equipo, pero la neta es que sí hice todo. Ellos son chistosos, yo traigo el toque. ¡Ay! ¡Ay, a la ver! ¡Qué guamazo en el hombro izquierdo, señores! La gente está sufriendo en México porque la... ¡Ay! México está triste porque la cotorriza está expuesta. Ahí es. ¡Ay! ¡Román sí les va a dar, güey! Alguien me va a traicionar esta noche. Le voy a tirar a Mau, le voy a tirar. Mátalo, güey, mátalo. Venga, venga, Richie. ¿Más te doy el micrófono o qué? Trónatelo, a la verga. Vete más hacia. Vele la nalga. Lo peor es que siempre le pasa a Shusho. Sin piedad, Román. ¡Uy! Se cagó ese lomo. Bueno, estuvo padrísimo, amigo. Muchas gracias. Nosotros no. ¿Cómo no? No. Y aquí nada más. Va, Mau. A Chile me voy a hacer balón. ¿Podemos también nosotros? Sí, ¿por qué Román es de todos los equipos? Ahorita Román le va a dar al señor. Le rebota el poste. Sáquese, Rupo. No mames. ¡Uy! No sé por qué estoy presagiando un potazo. ¡Oh! ¡No, mate! ¡Rebote, le dolió! ¡Ay, güey! ¿Y eso que no te quería dar, güey? Mete el gol, güey. Tú mete el gol. Güey, por favor, vuélala, güey. ¡Chucho! ¡Uy, te está retando, güey! ¡Híjole! Eso es para un pelotazo, cabrón, ¿eh? Con todo, güey. Sin miedo al éxito. Si no, no te podemos invitar. Sin miedo al éxito. ¡Ay!